Sicarios en moto asesinan a un cliente de autolavado de la colonia Olimpo y dejan herido al dueño y a un empleado. Todo esto a la tarde de este martes 25 de junio en San Miguel de Allende. Luego de los hechos, se localizó en el lugar envoltorios de droga y una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Fue minutos antes de la 1 de la tarde de este martes, cuando a través del canal de emergencias 911 se recibió el reporte de que en un autolavado ubicado a pie del libramiento Manuel Zavala, sobre la calle San Gabriel de la colonia Olimpo, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que hasta el sitio se dirigieron de inmediato elementos de seguridad pública, así como de cuerpos de emergencia. Una vez en el lugar, se detectaron 3 personas lesionadas por arma de fuego. Testigos mencionaron que se encontraban los 3 al interior de la zona de lavado, cuando arribó al lugar una motocicleta con 2 sujetos a bordo. Uno de ellos, de pronto, comenzó a realizar los disparos. En el sitio, 2 de los heridos se contaban aún con signos vitales. Sin embargo, el tercero, que se trató del cliente, no corrió con la misma suerte y murió en el lugar. Además, al revisar el sitio, se descubrió que en una bodega se había localizado envoltorios de droga parecida al cristal, así como una cantidad importante de dinero en un baño cerrado. También se detectó, al parecer, una motocicleta tipo cross marca Yamaha color azul con blanco de 125 caballos de fuerza, pero no se especificó si este motor tenía placas o no. En el lugar también quedaron varios de los automóviles que habían llegado al sitio para que se les realizara la limpieza. Sin embargo, los daños solo fueron a los 3 heridos y no se sabe si los autos de dentro del lugar también resultaron con daños. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.